El Papa Francisco instó este miércoles a la liberación de los rehenes israelíes en manos del grupo islamista Hamas, así como la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Esto tras la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro. El Papa expresó su preocupación por la situación y reiteró sus oraciones por los que sufren, dijo, y para que se realicen caminos de paz en Oriente Medio y también en Ucrania y otras regiones heridas por la guerra. En un nuevo llamamiento sobre el conflicto entre Israel y Palestina, Francisco recordó que el próximo viernes 27 de octubre se celebrará la jornada que ha instituido de oración, ayuno y penitencia para todos los creyentes, y que tendrá un momento público de oración en la plaza de San Pedro para implorar, dijo, la paz en el mundo.